See you in 3 minutes, guys. Okay, so we're gonna start with our class. Hello, everyone. Hello, teacher. Hello, hello. Dime. Yo le paso mi audio. Ah, okay. Okay, so we're gonna start today with our class. Welcome everybody. We're going to call the attendance. Vamos a pasar la asistencia rapidito. Just give me one moment. Por favor, enciendan sus cámaras. No, absolutely. No, teacher. ¿Queda bien? Okay. Thank you. Hay que cambiar un rato, por un momento. Let me see here. Vamos a ver la asistencia. Chicos, esta es la semana número 4, right? Del módulo número 2. Recuérdense que esta semana tienen que entregar, aparte de sus tareas normales, right, que están entregando, también deben trabajar con el examen final, ¿ok? Recuérdense, el examen final es una actividad que se debe presentar, al igual que todas las demás actividades, el viernes en la noche. Para así ya todos quedemos listos y no andar el domingo, no andar el sábado por la tarde, porque en este caso ya se tiene que enviar otros requisitos en ISAFOR y como ya es el examen final es muy probable que no se acepte. ¿Okay?
Por favor, traten de ir al día, así como terminamos el viernes de la semana pasada, que todos entregamos a tiempo las actividades el viernes en la noche, porque ya el sábado ya ni tocamos ahí sus notas porque todo habían entregado a tiempo. Entonces, esta semana, recuérdense que tienen el examen final. Entonces, les voy a dejar una tarea para lunes, martes y miércoles, para que sí, jueves y viernes, se encarguen de terminar el examen final. ¿Ok? O sea, preguntas en la plataforma, aparte de las tareas que tienen, solamente van a ver lunes, martes y miércoles. De jueves y viernes, hacemos el examen. ¿Ok? Ahora, la asistencia. Permítame que está cargando esta cosa y está la gana. Un momento. Alba Dinora Vidal Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Present. Susana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Present. Kene Elizabeth Vanegas Lemus. Kene Elizabeth. ¿No está la niña Kene? Ok. Luis Enrique Bonilla Sosa. ¿Por ahí escucha Luis? No, ahí está. Hola, buenas noches presentes. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present, teacher. Thank you, Marilyn. Be safe. Tenga cuidado. Be safe. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maideri Judith Díaz Rivera. Present. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Santos Rigoberto Hernández. Present. Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. William Eduardo Pérez García. Present, teacher. Thank you so much. So there we are. We have here the attendance for everyone. Tenemos ya la asistencia de todos. So let's start. Today, we're going to start working with videoconferencia número 16, ways to report a problem, right? There are many ways to report a problem, right? Like I said, this is unit 4, ya estamos en la unidad 4, right? Y la unidad 4 se llama tech support. The competencies that we have, make a phone call to report a problem, fill out a complaint form, and make polite requests, right? Esos son prácticamente las competencias o los objetivos que vamos a cumplir esta semana. Who knows what is tech support? ¿Qué es tech support? Who knows? ¿Qué es tech support? ¿Qué creen que es tech support? Cuando alguien no sabe utilizar algo y nos llama para pedirnos ayuda, para que le expliquemos. Ok, very good. ¿Y qué tipo de ayuda le va a dar a usted? Por ejemplo, si es una computadora, ¿cómo se enciende? ¿Qué pasos debe de hacer para entrar, ingresar, colocar contraseña, usuario? Exactly, Alfredo. Very good. That is tech support, right? The person that is going to help you, right, to get in control of your computer, right? Everything that you need there, right? Todo lo que se necesita para cuando tenemos dudas acerca del soporte técnico. Tech support significa soporte técnico, right? And in El Salvador, right, if you know English and you know tech support, that is a good job that you can get, right? Si saben inglés, si saben tech support, muy buen trabajo que podrían conseguir, right? Now, we're gonna go here, right, with... Let me show you the first activity that we are going to do, right? With tech support. Pueden ver la computadora, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, okay. No, pero esto ya lo hicimos. Está resuelto. Vamos a ver acá.
this one, we're going to talk. Right here, we're going to we are going to talk right here. First of all, right, it says, do you like talking on the phone? Do you ever call tech support? When and what happened? So first question, do you like talking on the phone? In my case, yo le puedo dar mis respuestas mientras ustedes piensan las de ustedes, right? In my case, I don't like talking on the phone. I rather send a message or a voice note. But when I have problems with my cell phone, right, with Claro, I have to call tech support, right? Or when I have problems with my internet connection, with my router, right? And instead say, why my router is not working? I have to call tech support, right? Now, I don't like it, but I have to, right? So sometimes I call tech support, right? For example, last week I called tech support because I did not have internet on my phone. Not an internet. I did not have internet on my phone. But I paid my bills. Ya había pagado, no crean que no había pagado. I paid my bills. So I was like, why I don't have internet? So I called tech support and there was a problem because I live near an area where they have prisoners. Vivo cerca de una área donde hay prisioneros, entonces no había señal. Right? So that's why, right? So what about you, Carlos Gualberto? Do you like talking on the phone? Teacher, I don't like talking on the phone. You don't like talking on the phone? Anybody call me? Okay, what about you, Matias? Do you like talking on the phone? I like talking on the phone. On the phone. Yes. Okay. Do you ever call tech support, Matias? No, I don't know. You don't? I don't call tech support. You know what? Yes. In my work here at Inglés Corporativo, at the beginning, cuando comenzaba, right, at the beginning, I didn't know how to use Zoom. I didn't know how to use Zoom. So I used to call tech support all the time. So they can see my computer, right? Hay un programa donde ellos pueden meterse a mi computadora, right? Desde su computadora. Using TeamViewer. So I used to call them and say, hi, can you help me? I don't know where to click to show my class. No podía ni mostrar mi clase. Pero en la primera semana, right? So I was always calling them in the middle of the class. I was up for, hey, help me, please. Right? I was calling tech support. So what about you? Let's see, Marlon Alberto. Do you ever call tech support? Well, rarely I call tech support. Okay, very good. Thank you for your answer. Why, Marlon? Are you good with technology? Well, not so much, but I think the apps that I manage, I think I am not the better, but in a medium level. In an intermediate level. Okay. Okay, intermediate level. Intermediate. Very good. What about you, Alfredo? What, teacher? Do you ever call the same question? Yes.
Yes, I call the tech support for Claro. For Claro. Only. Only for Claro. In your work? In your workplace? No? No, not this year. Okay. You don't call tech support on your work? Why not? ¿Cómo se dice, Mr. I am tech support? You are tech support? Yes. Yo le ayudo a todo. ¿Cómo no se dice? Yo le ayudo a todo. I am the tech support. I am the tech support. Yo soy el tech support. Very good. Now that we have talked about this, vamos a entrar con el tema de tech support. Right? I want you to go ahead and look at this. Right? Look at these questions. It says, match the first half of the sentence to the second half to complete common expressions that we use on the phone. Vamos a ver expresiones comunes, right, that we use on the phone. This is the first half and this is the second half. Remember, when we are on the phone, right, we have a lot of questions that we say, a lot of things that we mention, right? So we have to be very careful, right? Los que ya han trabajado en el teléfono, en asistencia al cliente, servicio técnico, ya saben, right? Y si quieren trabajar en eso, it's very difficult. So you need to know the right words, okay? Mostly in English. En español no tanto, right? But in English, you have to know what they say, right? So we're going to match the phrases right now. Let's match them. Damos las frases, por favor. First half and second half. For example, I'll put you. What do you think is going to be here? I'll put you. Silvia Maria, Silvia del Carmen. Todo tuyo. Hola, hola. Hola, hola. Perdón, tenía problemas de audio. Que lo lea, me dice. No, ¿cuál cree usted que sería la respuesta de la primera? Quiero ver, who is calling? Ahorita le digo. Peter. I'll put you, no, letter A. ¿Cuál cree que es la respuesta para la letra A? Ah, perdón. Mm-hmm. I'll put you. I'll put you, who's calling? I'll put you the line. I'll put you, leave a message. I'll put you through. I'll push you, is calling. I'll put you, isn't available. I'll put you, Alice Anderson. I'll put you, the line is busy. Pero, ¿qué significa put you? I'll put you. When you are on the phone, for example, right, and you're calling someone, right? And you hear a beep, you listen to the music, right? You listen to the holding music. Ustedes escuchan la música de espera, right? When you get an answer from the other side, right, you're calling, then they, hi, this is Sylvia. Okay, how can I help you? Yes. Okay, wait a moment. Then they put you and they will connect you to someone else. I'll put you in the line. Hmm? I'll put you the line. But this, the line is a question. True. I'll put you through. I'll put you through. Very good. I'll put you through. I'll put you through. Lo voy a conectar. Right, so let's suppose Silvia is calling me. Silvia del Carmen is calling me and say, oh, Silvia, you want to talk to Domingo? Yes, okay, I'll put you through. So I'll put you through means that I will connect you to Domingo. I am not Domingo, I am the receptionist. Right, and I'm going to connect you with Domingo. Okay, I'll put you through. Thank you, porque no sabía. Thank you, no se preocupe. Todo este vocabulario, 30% va a ser nuevo, ok, no se preocupe, okay. Aquí todos estamos adivinando, así que si las tienen malas, no se preocupe, pero traten de comprender lo más que se puede, ok, vamos a ver,
Bebé de Dinora también. Te contesto. Ok. Let's do it. Let's match it. Tengo varios de oyentes. Los oyentes se pueden trabajar, por favor, en el chat para dar sus respuestas. Háganlo. Para que así puedan ir mejorando. Voy en autobús. ¿Quién es Elizabeth? She is Kenny, creo que es Colin. Kenny, ¿cómo dice? Who is calling? Esto es. But who is calling is a question. Mm-hmm. Teacher, this is Alison Anderson. Probably. Alice Anderson. Alice, this. Probably. This is. Probablemente va muy bien. This is still speaking. Hi, this is Karina. How can I help you? This is calling. Alguien tiene problemas con. Este es calling. Calling, llamando. Estás llamando. No, sería así. Vamos a ver, respóndanlo y vamos a ver la respuesta, ¿ok? Ya la vamos a discutir. Ok. This is Alexander Food. ¿Qué goles en San Pablo? ¿Qué viene a pedir aquí, Bolívar, si escuchan? Podemos escucharlos. Voy a poner mute a todos. Todos tienen mute ahorita. Marlon, póngalas en el chat, sé que las están a todas, ¿ok? El chat ahorita para los que están de oyentes, usted está aquí participando. Eso significa para Sandra, para Luis, para Víctor, ¿dónde está Víctor? Para Kene, para Marilyn, si puede. No, Marilyn va manejando, perdón. Para William, que está de oyente. Dos minutos más, two more minutes, and we start seeing the phrases. Okay, vamos a empezar a ver la frase. Very good. Very good, Luis. Teacher. Yes. Perdóneme, tengo duda en la número 6. Dice, dicen. Available. Available. Available means disponible. Ah, okay. Gracias. Mm-hmm.
isn't available. One minute, le queda un minuto. One minute. Okay, now let's see the answers. Veamos las respuestas, okay? We're gonna start here with this is. This is. What do you think is going to be the answer? ¿Cuál crees que sería la respuesta con this is? Hello? This is Alice Anderson. This is Alice Anderson. This is Matias. This is Walter. This is Sylvia. Right? This is Sylvia speaking. Right? Ustedes están hablando y les contestan al otro lado. This is Sylvia speaking. This is Alfredo speaking. Right? Now let's go with would you like to? Would you like to? Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Very good. Would you like to leave a message? Cuando alguien no está, right? ¿Le gustaría dejar un mensaje? ¿Le gustaría dejar un mensaje? Would you like to leave a message? Right. Very good. Peter. Peter. Peter is calling. Peter is calling. Very good. Right, I can say Peter calling, Peter is calling, Sylvia calling, cuando le preguntan al otro lado, who is calling, Sylvia calling, right, puede en este caso, para expresiones que se utilizan en el teléfono, podemos evitar, en este caso, pongan atención por favor, en este caso podemos evitar el verbo to be. Right? Puedo decir, Sylvia is calling. Who is calling? Who is calling? Oh, Sylvia is calling. Who is calling? Sylvia calling. Podemos evitar. Pero para frases que se utilizan en el teléfono. Okay? Now, letter D. Can I ask? Who's calling? Can I ask who's calling? Very good. Preguntar quién llama. Right. Le estoy dando la versión salvadoreña de las palabras. Right, de las frases. Can I ask who's calling? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Right. Then, can you hold? Can you hold the line? Can you hold the line? The line. Can you hold the line? Right. Mm-hmm. Can you hold the line? Is a question. Can you hold the line? Mm-hmm. Right. And then we go with, I'm afraid, Mrs. Smith. It's available at the moment. It's available at the moment. Isn't available at the moment. Excellent. Isn't available. Disponible. Available. Right. Disponibilidad, availability. Right. Available. And the last one, I'm sorry. The line is busy. The line is busy. Ahorita no se puede, señor. Vuelve. Right. No hay nadie.
The line is busy. Now we have these phrases, right? Have you used these phrases in have you used any of these phrases in Spanish? ¿Han utilizado alguna de estas frases en español? En español, claro. Right? Yeah. Yes. Which ones have you used? Silvia, tell me one that you have used. Lo siento, ahorita está ocupada la línea. Okay, I'm sorry. So now you can say, I'm sorry. The line is busy, right? Now, I want you to repeat with me, Peter is unavailable. Very good. Los chicos en el chat, muy bien. Thank you so much. Marlon, Luis, Victor, very good. Now, I want you to please help me with pronunciation. Vamos a ver pronunciación, okay? Y necesito que tengan estas frases disponibles. Gualberto, please repeat after me. I'll put you through. I'll put you through. I'll put you through. Very good. Thank you so much. Los demás, a una persona le estoy pidiendo que repita después de mí. Los demás, recuérdense que pueden repetir también. Okay? Aunque tengan el micrófono apagado, siempre es bueno practicar. Karina, repeat with me. This is Alice Anderson. This is Alice Anderson. This is Alice Anderson speaking. This is Alice Anderson speaking. Very good. Thank you so much. Matias, would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Very good. One more time. Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Very good. Nancy, repeat with me. Peter is calling. Peter is calling. Peter calling. Peter calling. Very good. Now next one, Walter. Can I ask who is calling? Can I ask who is calling? Can I ask who's calling? Can I ask who is calling? Okay, pero repítelo como que estamos en una conversación normal. Can I ask who's calling? Ya veo que nada. Can I ask who is calling? Okay, good. Alba Dinora. Hi, Alba. Repeat with me. Can you hold the line? 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 Hold. 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 Para esta frase, can you hold the line? Muchas veces solamente nos dicen. A veces no nos preguntan. ¿Se han fijado que en claro no le preguntan? Right? Sometimes they tell you. I'll place you. Qué locura, Dios mío. I'll place you on hold. Yo solo le dicen a uno. I'll place you on hold. No le preguntan. Can you hold the line? Sino que solo, I'll place you on hold. So, lo voy a poner en espera, de un solo, right? I'll place you on hold. Otras personas le van a decir, I'll put you on hold. Right? Place and put, vamos, va a significar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna, el significado es igual. Right? I'll place you on hold, I'll put you on hold. Right? Now, let's go with Sylvia. Repeat with me. Right. I'm afraid Mrs. Smith isn't available at the moment. I'm afraid Mr. Smith isn't available at the moment. Okay. Isn't available at the moment. Isn't available at the moment. Available. Available.
available at the moment. Available at the moment. One more time, please. Léalo de nuevo. I'm afraid Mr. Smith isn't available at... Bonito palabra. I'm afraid Mr. Smith isn't available at the moment. Available. Es con L al final. Yes. Okay. I am afraid Mr. Smith isn't available at the moment. Thank you very much, Silvia. Welcome. Thank you. Cristina, repeat with me. I'm sorry, the line is busy. I'm sorry, the line is busy. Busy error. Busy. I'm sorry, the line is busy. I'm sorry, the line is busy. Very good. Now, we're going to have here. Ya copiaron la respuesta, ¿verdad? ¿Ya saben qué le pertenece qué? Yes. Very good. A tres le pegué nomás. A tres le pegué. Very good. Sí. Excellent. Right. Very good. Porque son frases nuevas. Qué bien que le pegó a tres. Right. Excellent. Excellent job. Now that we have this, right, we are going to go right now and we're going to practice here like on page 39, right? What we have on page 39 is a practice on pronunciation. Right. Es una conversación. Right. Tengo el libro. Yes, page 39. Let me show you. This is between Peter and Robert. Peter and Robert. Right? So I want you to look at this, right? Ya le di frases así, con frases que se utilizan generales en una conversación en el teléfono. Ahora vamos a ver esas frases y una pequeñita conversación, right? That you can have with tech support. Right? Let's take a look at this. It's Peter and Robert. Listen to me, and then we're going to continue, okay? Now, we have, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Now we'll continue here. Okay. We continue here. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, now this conversation is divided in different parts. Esta conversación chiquita, pero tiene dos puntos principales. Now, the first question is, what is the reason for the call? ¿Cuál es la razón de la llamada? Tiene un problema con su computadora. Excellent job. Yes, very good. I'd like to report a problem with my computer. ¿Esa es la razón de la llamada? Right? No hay otra razón, right? It says, I'd like to report a problem with my computer, right? Now, what is the problem with the computer? ¿Cuál es el problema? No parece funcionar. Okay, no funciona, right? Very good. No funciona. It doesn't seem to work, right? Ahí estoy viendo que no le da, right? Como la mía desde clase. Right? No arrancaba la com, right? So it doesn't seem to work. Now we have this and this. So it says, I see, let me ask you some questions. ¿Qué creen que va a pasar después de eso? ¿Qué creen que va a pasar en esa conversación? Marlon, what do you think is going to happen? Well, I think they are going to ask questions for example, to see what is happening.
Okay, questions about what is happening. Okay, very good. What kind of questions do you think they will ask? ¿Qué tipo de preguntas hicieran? Todos son tech support ahorita. Todos. Yo los estoy llamando. Guys, my laptop doesn't work. It doesn't seem to work. ¿Qué preguntas me harían? Ya le apretó el botón encendido. Okay, very good. One question. Let me put it here in the chat. I will put the questions in the chat. Did you check the power button? Is everything connected? Is it everything connected? Very good. Is it everything connected? Very good. Vamos aquí. Everything. Okay. What other question? ¿Yo qué más me preguntaría? ¿Solo esas dos preguntas, Mary? No creo que me resuelvan el problema. Solo tengo José Matías. Tal vez la otra pregunta que fuera, ¿cuándo fue la última vez que la usó? Como dijo Luis. Ok, when was the last time? Ah, aquí le puse Luis. When was sí, ahí la puso Luis. The last time you used it? When was the last time you used it? ¿Cuándo fue la última vez que la utilizaste? Yes, Maideli? Escucha. ¿También se instaló algún programa antes de que sucediera el fallo? Okay, did you install? Very good. Did you install any programs prior to the problem? Antes del problema. Prior, antes. Prior to the problems. Gualberto, usted iba a decir una pregunta. Sí, si le he dejado caer líquidos a la computadora. Have you heard any liquids on your computer? On your computer? Okay. En la pregunta de install hay un error, permítanme. Did you install? Yeah. Have you checked if the switch is on? Okay, very good. Esa otra forma de preguntar la primera pregunta del power button, si está encendida. Okay, ¿qué más me preguntaron? Vamos a ver. Estos son ejemplos de preguntas que ustedes pueden hacer. Así que vayan copiando las preguntas porque las van a usar después para sus conversaciones. What is the problem de your computer? Okay. ¿Cuál es? What is the problem de your computer? Algo así sería. ¿Cuál es el problema en su computadora? Ajá. No sé. Por general siempre me pregunta qué es lo que, cuál es la falla que ve, que mira. I don't know. I'm just a teacher. I don't know tech support. You are the tech support. Yo no sé, usted está. Is your computer Apple or Windows? Or Microsoft? That is one of the first questions. Is your computer an Apple? No, a Mac. No es así la pregunta. Richard, ¿qué marca su computadora es la pregunta? Yeah, is your computer a Mac or a Windows? Right. Solo hay dos. ¿Y todas las demás? Right. Solo esos son los dos sistemas operativos, Mac y Windows. Yes. No, si hace algún sonido también, dicho. Qué bien. Si hace algún sonido en ese lugar. Is it making any sound? Is it making any sound? Vayan copiando la pregunta y lo que sus compañeros van diciendo, ¿ok? Is it making any sound? ¿Está haciendo algún sonido? Right. Very good. So, these are possible questions that you can ask when you're having a problem with something. Eso solo con una, imagínense, eso es solamente el tipo de preguntas que ustedes harían. Si fueran tech support,
y darían preguntas para una computadora. Okay. Now, you are not going to make the same questions, right? If you have problems with a printer, right? You are not going to ask the same questions if you have problems with the internet router, right? Dependiendo de la cosa, del problema, del dispositivo con el que tengan problemas, así van a hacer sus preguntas, right? Now, we're going to practice the conversation. Vamos a ver la pronunciación en lo que copian los tipos de preguntas que están aquí en el chat. I would like to listen to Miss Cristina and Mr. Marlon. Cristina, right, you're going to be Peter. Marlon, you're going to be Robert. Good morning. Este John, ignórelo. Este John es Peter. ¿Y quién termina? Nadie. Peter. Okay. Good morning. This is Peter from Tish Support. How can I help you? Marlon, are you there? Yes, sorry, teacher, the internet. I am Robert. Yes. Okay. Hi, Peter, this is Robert. I'm calling from the Human Resource Department. I would like to report a problem with my computer. What is this, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good. Right. Let me ask you some of questions. Course. Okay, of course. Very good. That's how you continue. Excellent. Recuérdense, si no están participando, cerrar su micrófono. Okay. Let's continue. Carla Maritza, can you practice right now? Teacher, I'm driving. You're driving. Yeah. I see. Don't worry. Es de repetir. No, no, it's a conversation. Don't worry. Later on. Okay. We're going to have Maideli. You're welcome. Maideli, you're going to be Robert. Domingo, you're going to be Peter. Now, pon atención acá, pronunciación. Tech support. Tech. Tech. Viene de technology, tecnología. Tech. Tech support. How can I help you? Okay. Now let's start. Domingo is Peter. Maideli is Robert. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is the Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good. Let me ask you. Repeat, ask you. Ask you. Let me ask you some questions. Repeat again. Let me ask you some questions. Let me ask you some questions. Very well. Thank you so much. Now, repeat again, Domingo. How can I help you? How? Can I help you? Help you. Okay. Hágalo aquí. La Y va a sonar como una Y latina. Help you. Help you. No escucho bien. Repeat with me. Veamos acá. Cristina, how can I help you? Tú le has dado la oportunidad de que te
How can I help you? Okay, how can I help you? Okay, help you. Escúchenme bien. Help you. How can I help you? El help, todos digamos esta palabra. Vamos a ver acá. Todos vamos a decir esta palabra. Help. 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 Ayuda. Help. 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 Ahora todos digamos esta palabra. You. 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 Help you. Help you. Ahora vamos a unirlas. Help you. Help you. Help you. Help you. Ok, si dicen help you, le va a costar más. Help you. Help you. Exacto. How can I help you? I cannot help you. Exacto. I cannot help you. How can I help you? Excellent. Very good. Thank you so much. Right. Now we continue. Seguimos. Right. With another person. Domingo, escoge una persona. Cristina, escoge una persona. No puede ser ni Marlon. No, no, perdón. Maideli, escoge una persona. No puede ser ni Cristina ni Marlon. Luis. Luis, ok. Domingo, no, Luis está sin micrófono. Luis no puede participar. Karina. Karina, ok, Maideli chooses Karina. ¿En Domingo? Walter. Yes. Walter, very good. Karina and Walter. Walter, you are Robert. Karina, you are Peter. Ok. Good morning. This is Peter from the super. How come help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is Robert? It doesn't seem to work. Select me ask you some questions. Okay. I want you to repeat with me, Walter. Okay, primero con Walter. Walter, yes, sir. Repeat with me. Okay. Resources. Resources. Human Resources Department. Human Resources Department. I'd like to report a problem. I'd like to report a problem. I'd like to report a problem with my computer. I'd like to report a problem with my computer. Thank you. And it doesn't seem to work. It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. Very good. Now, Karina, tech support. No es tech, it's tech. Tech support. Tech support. How can I help you? I need help. Eso es lo que estamos practicando. Acabamos de practicarlo con Domingo. Acabamos de practicarlo, ¿ok? Necesito que se concentre. How can I help you? Color azul. Vámonos a iniciar, chicos. Comienza la primera de How can I help you? What is it, Robert? What is it, Robert? What is it? What is it, Robert? Is it? Is it? Is it? No es una X, es una S. Is it? What is it, Robert? What is it, Robert? No es una X, Karina, es una S. What is it? What is it, Robert?
Thank you so much. Now, we're going to have just one more group. Karina, escoja a alguien. Walter, escoja a alguien, por favor. Sandra. Sandra, okay. Sandra, Sandra, Sandra. No, Sandra no está. Escoja alguien más, por favor. Que no sea Carla Maritza ni Cristina. Nancy. Nancy, okay. Alba. Nancy and Alba, okay. Nancy, you are Peter. Alba, you are Robert. Good morning. He is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it? It is hover. I doesn't see to work. I see, let me ask you some questions. Okay, now very good job, girls. Thank you. Now repeat, Alba, computer. 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 Thank you. And Nancy, questions. Nancy, repeat, questions. Questions. Very good. Ese sonido nos cuesta a todos porque en español tenemos la CH. Right? Que decimos Chalchuapa, Chalatenango, right? Chimichangas. No. In this case, we're going to say questions. Suavecito. Questions. Nancy, una vez más. Questions. Question. There you are. Mire qué hermoso. Very good. Beautiful. Questions. Vamos a hacer suavecito. Esas palabras que terminan en Sean. Suavecito. Okay. Now, we have this conversation, right? This is on our book, right? And in pairs, in the book, is telling us that we have a question to answer. We have actually two questions that we need to answer, right? Let me show you here. It says, getting pairs, el ejercicio 3, página 39. Vayan al ejercicio 3, página 39, por favor. Exercise 3, page 39. It says, getting pairs and discuss. What is the issue with Robert's computer? How does he report the problem? Okay, ya respondimos esas preguntas, right? Por favor, escriban debajo de cada una de las preguntas su respuesta completa, okay? Escríbanlas, por favor. Con base en la conversación, va a escribir esa respuesta. So please write it down. Did you finish?
¿Escribieron sus respuestas? And the number one, era, he have a problem with the with her computer. With his computer, Okay, now let's listen to some of the answers. Escuchemos algunas de las respuestas. ¿Ya la escribieron? ¿Sí? ¿O aún le falta? Finish. Okay, Alfredo, finish. Can I listen to your first answer? Para saber cómo le escribió, cómo lo estructuró. I use the rubber computer. He have a problem with his computer. He has a problem with his computer. Okay, very good. What about you, Marilyn Elizabeth? Va llegando, ya la tiene. Va llegando, lo veo que va llegando. Silvia, what is your answer for number one? What is the issue with Robert's computer? Is he has a problem with his computer. Okay, and what is the issue with Robert's computer? No sé qué significa issue. Issue es problem. Problema? Yes. Okay. Issue es problem. His issue is no internet access. No internet access? Really? ¿Dónde es? Ah, perdón. sorry. his problem, his issues is it like to, perdón. What is the issue? It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. Very good. Thank you so much. Now, second question. Cristina, how does he report the problem? I am calling the department. Okay, that is one way of introducing yourself. Okay, good, good, good. What could be another one? ¿Cuál sería otra forma? A ver. Marlon, ¿cómo le reportaría usted ese problema? Ayudemos aquí a Cristina. Well, calling to the tech support. Okay, yes. Pero ¿cómo lo hace él en la conversación? With a phone call. Okay. ¿Cómo lo hace en la llamada, en la conversación? ¿Qué es lo que dice? Well, that it doesn't seem to work, but no more details. Ese es el problema, ¿ok? Pero ¿cómo reporta? ¿Cómo dice él que tiene un problema?
I'd like to report the problem with my computer. Exactly. Esa es la forma en que usted lo va a decir. I'd like to report a problem with my cell phone. I'd like to report a problem with my printer, with my with my flash drive, con cualquier parte de la computadora que tengan por ahí, okay? With my hard disk, with my software, antivirus, okay? Y sure. Una pregunta. Yes. El id is for I call or for I have. El id. El id. I would. I would. Yes, I would. I would like. I would like. ¿Y quién me está manchando la pizarra? Digo yo otra vez. Alfredo. Alfredo, por favor. No, quizás no es él. No me esté manchando. Ni los niños de tercer grado que tengo en la mañana manchan la pizarra. Solo ustedes tienen. ¿Quién me está manchando la pizarra? Okay. Now, ¿qué? Yo no lo había puesto, no sé si estaba bien mi respuesta, teacher. ¿Cuál es su respuesta? Yo le había puesto. ¿Usted ya la había dado, ajá? No, teacher, yo no. Ni me ha mencionado a mí, teacher. Ya había dado su respuesta antes de que dijéramos. Ah, sí, pero no. ¿Qué es su respuesta? He computer, it doesn't seem to work. His computer doesn't seem to work. Okay, his computer. It. No, his. He. No, his. His, okay. His computer, possessive adjective. ¿Se acuerdan de los possessive adjectives? Yes, yes, yes. His computer doesn't seem to work. His computer, it doesn't seem to work. No, his computer doesn't. No repita el subject. Oh, sí, perdón. His computer doesn't seem to work. Excellent. Now we go here with this exercise. It says, check which problems are the most common reasons to call tech support. Right? Solo vamos a hacer la parte A en estos momentos, pero háganlo ustedes acá. Chequen cuáles son los problemas más comunes por los que ustedes llaman a tech support en su trabajo. O por cuáles creen que llamarían. Ok. Now, para mientras. Right. While you do that, mientras ustedes hacen eso, yo paso lista. Paso la asistencia. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas. Present. Carla Maritza Sánchez. Carlos Alberto present. Rodríguez. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present, teacher. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Present. Kene Vanegas Lemos Ramírez. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Present. Sandra Yemilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. Present. William Eduardo Pérez García. Okay. So we have there our answers right now. Right. Which ones did you check? ¿Cuáles marcaron? New software. Okay, the new software. Okay. New software también. A virus. An antivirus, okay, a virus. Okay, no printer access. No internet access. Oof, that's the one I will call for. Right, okay. A
deleted files. Oh my God, that's sad. Right? New software. Okay. What's another one? Paper is stuck in printer. Paper is stuck in printer. USB port out of order. Oh, okay. Okay. Todas, no. Entre todos, okay. Frozen screen. No, yo no llamo. Pantalla congelada. No, solo se apaga, sí. Con odio. Pues ya se arregla. Right, frozen screen. Funny noise in the CPU. Ruido gracioso. Right? Funny noise is like, you hear like, ruido gracioso. Pero no se traduce como un ruido gracioso, sino como un ruido así que extraño. Funny noise es un ruido extraño. Okay. No gracioso, funny noise. Funny, gracioso. Pero no se traduce como gracioso. No, right. Pues sí. Pero sí, funny noise. Like, ah. O cuando los teléfonos hacen un ruido extraño. Así. It's a funny noise, right? Permiso, unos minutos. Ok. Now, what are we going to do? We are going to work right now, right? And we are going to create a small conversation. Right? In this conversation, we are going to work in pairs. Vamos a estar en parejas, right? Y vamos a utilizar las frases que usamos al inicio, okay? La conversación que practicamos de referencia. Y uno de estos problemas que tienen acá, okay? Uno de estos problemas que están teniendo, que ustedes han marcado acá. Escojan uno. ¿Cuál es el problema con el que han tenido más issues? ¿Ok? Ahora, la conversación que ustedes tenían, que ustedes mostraron, right, that we practice right here, this conversation, it finishes here. I see. Let me ask you some questions. ¿Ok? Now, with this, I want you to create, that is, I know it's going to be a little bit difficult, right? But I want you to create two questions. Right? Para la computadora, creamos como 10 preguntas, right? Here, I want, in your conversation, I want you to create two questions. Van a crear dos preguntas, right? Porque la conversación acá termina, I see, let me ask you some questions, y se acabó, right? Tratemos de crear dos preguntas. Con el vocabulario que tenemos, preguntas sencillas, okay? Yo voy a estar de grupo en grupo, right, preguntándoles a cada uno de ustedes. So let's go. Right, vamos a trabajar en pareja. ¿Se entiende qué vamos a hacer? Okay. Uno va a ser tech support y el otro va a ser el que va a reportar el problema. Right. Uno va a ser, así que cuando pasen acá a presentar su conversación, uno va a ser tech support. Ya va a saber quién va a ser el tech support y ya va a saber el que va a reportar el problema. Okay. So let's go. Let us go. Let us go. Let us go. Vamos a crear los grupos. Vamos a ir en parejas. Pero vamos a asignar acá. Uy, perdón. (18:9, ¿verdad? Give me a moment. There you go. So we're gonna have one moment. Estamos creándolos acá, los voy a ir creando en estos momentos, no automáticamente porque hay varios que están de oyentes, ¿ok? Víctor y Sandra, ¿van a participar en la actividad? ¿Me escuchan bien?
Victor y Sandra. Vamos acá. Se escucha cortado, teacher. No, usted me escucha cortado, diferente. Now, we're gonna go here, right? And da, 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 da. Let's go. ¿Ya están todos los grupos? Let's go, let's go, let's go. Luis Enrique, Víctor, Marlon. Luis Enrique, Víctor y Marlon. Marlon Cardona. Marlon. Marlon Cardona. Hi, Domingo. Hi. Estamos esperando que se conecte Marlon porque al parecer no le sirve el internet. No le estoy hablando y no me contesta. Entonces yo creo que lo voy a mandar a trabajar con otro grupo, ¿ok? Ok. Aquí lo voy a mandar a un grupo bonito, no se preocupe. Y le dice que lo van a poner en la conversación. Ya llego yo ahí. Creo que vamos a, como vas, imagino que va a ser como que teacher, yo. De tres va a ser entonces. Sí, porque fíjese que Marlon, no sé por qué razón no le funciona el internet. Entonces, okay, no quería dejar. Estamos una con tres. Bye. Thank you very much. Ayuda ahí, Domingo. Ayuda ahí. Ok. Uh-huh. Vaya, entonces, ¿de qué departamento? Voy con otro grupo, chicos, entonces. Nos vemos. Ok, teacher. Alba. Hola. Domingo. Tía. Yo le decía que tengo más problemas con el acceso al internet, no internet acceso. Sí. ¿Crees que no podemos hacerlo como que hacemos se hace una llamada para reportando y ya sea? Así claro, va a ser. Yo le digo, good evening, this is Alex for Tech Support. How can I help you? Ajá. Y se contesta, hi Alex, this is Alba from, y aquí me tiene que decir un departamento, no sé, contabilidad, o sea, administración. Esta es la que dice, good evening, this is Alex from, de support. Esa es la primera parte, ¿vale? Esa es lo primero que voy a decir. Pero mi pregunta, Alex, entonces sería que lo vamos a hacer, que vamos a pedir el soporte dentro de la misma empresa, no hacia afuera. No, lo que dan es la misma empresa, como que están trabajando en el mismo lugar, solamente que yo trabajo en el departamento de atención. Y ustedes. Póngame el departamento de contabilidad, póngame. This is Alba from Contabilidad. Ajá. Contabilidad. Contabilidad. I am calling. Sería que
qué tipo de problema tengo. Aquí me quedé. This is Salva. Aquí este va a quitar. Aquí hasta ahí. Aquí va. I'm calling from a contability. I'd like to report a problem. With my computer. Reiniciar. Sería reiniciar. Reiniciar. Restart. Ajá, ¿verdad que es restart? Uh-huh. Puede ser restart o reboot, cualquiera de las dos. Ah, ok. Do you restart your cell phone? Y usted ¿qué me podría contestar? No. Como la pregunta en ese caso sería en pasado, Carla. Did you restart your cell phone? Ah, okay. Right. Your cell phone. Entonces, si es no, I didn't. Okay. Y si es sí, yes, I did. Okay. No, I didn't. Or yes, I did. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. See you in a moment. Okay. Bye. Gracias, gracias, Probay. Teacher, la necesitábamos. Dígame. Es una que creemos nuestra conversación en base a un problema de los que están ahí abajo, ¿verdad? No. Yes. ¿Va a crear una conversación con base en lo que está ahí? Ok. Correcto. Bye. Ok, I am reading to reset the router. I am calling. ¿Cómo digo? No, ahí estamos poniendo la conversación, la escribimos. Ok. I need help. Ahí me perdí, Maydelin. Ok, esa es la. Ok, I am trying to reset the router. Reset. Uh-huh. ¿Usted me responde sí, no, o lo intentaré en estos momentos? Mm. Ahí ya de un solo. Gracias, lo intentaré en estos momentos. Lo intento. Uh-huh. Pero no sé si intento existe. Thank you. I try in qué? Try. It's the moment. In this moment. Uh-huh. I'll in try. This moment. I will try. Uh-huh. I'll try. In this moment. Yes, is check everything. Yes, I check. Entonces. Uh-huh, yes, I check everything. Uh-huh. Check everything. Yes, I am. Yes, I am checking. ¿Qué quiere decir, Matías? Sí, estoy chequeando. O sí, ya chequeé que esté todo conectado. I checked. Ajá. I checked. Ya chequeé. I check everything. Everything. Is connected. O sea que no se puede decir yes, I am checking.
Es que cuando está I am checking, ¿qué significa? ¿Qué dijimos? Está chequeando. Que estoy chequeando en estos momentos, pero ¿qué le pregunto a él? Si está todo conectado. Is everything connected? Connecting. Ay, uh-huh. Entonces, en ese caso, si le pregunto, ¿is everything? Yes, it is. ¿Or no, it isn't? ¿Sí está o no está? Respuesta. Uh-huh. Tiene que ser answer. Pues él está haciendo una pregunta, tiene que darle una respuesta. Yo le hice la pregunta. Sí, sería, it is everything connected. Es check it con yes, control. I check everything. Okay. I check it everything. Escúcheme. Si es en pasado. Sí, está todo conectado. I checked everything. I checked. Check. Termina con una T. Checked. No es check it, es checked. ¿Cómo? Es que se le corta la boca, y tengo que ver la boca para pronunciarlo bien. Es que está pronunciando al mismo tiempo que yo, por eso es que no me entiende. Es check it. Check. Revisar. Termina con CK. Revisar. Pero si puedo decir, ya revisé, I checked. Ahí me lo está diciendo, yo reviso. I check. En presente. Checked. Como lo acaba de decir Gualberto, es en pasado. I checked. Exacto. Ahí va bien. Very good. Y la otra sería... Check. ¿Hay entrado algún problema? Check. No. Hi, Carla. Teacher. Yes. ¿Cómo sería que si tiene señal o que si está conectada a la señal a la red? Okay. In this case, if it's a cell phone, right? Ajá. Do you have signal? Ajá, sí. Signal. Are you connected to the internet? Okay. Are you connected to the internet? O le puedo hacer también la pregunta como, permítame. Are you connected to the internet? Are you able? Si quieres que si te dice, are you able to make calls? Depende cuál es el problema. Hay unas veces que uno puede hacer llamadas, pero no tiene acceso a internet. O tiene acceso a internet y no puede hacer llamadas, dependiendo. Uh-huh. ¿Ok? Ahí le tengo. Thank you, teacher. Thank you. See you in a moment. ¿Cómo ruge el dragón blaster? ¿Quién ganará en una competición, Dani, contra él? Espérame, lo voy a volver a escribir y así lo mando. Bye. Do you have questions, Sylvia and Walter? No sé si la última pregunta está bien. No es pregunta, es el problema. My computer has an internet access. Doesn't have. Exactly. Doesn't have internet access. Okay. Muchas gracias. You're welcome.
¿Ya practicaron la conversación? ¿Tienen alguna duda? No, ni siquiera la hemos terminado. Take it easy. ¿Y tienen alguna pregunta? ¿No? Creo que ahorita, como estamos armándola, casi que la que tenía duda era esa de Hassan. Ok. Ah, ok. Muchas pero gracias. Es Hassan Hassan. Muchas teacher, gracias. Para decirle, tendría que cambiar los drivers de su computadora porque lo que ella me dice es que no tiene internet, ¿va? ¿Qué utilizamos para decir que es una obligación? Ya lo vimos. ¿Tienes qué? Ajá. Ya lo vimos. Uh-huh. Solo utilizamos el verbo. No, ese es imperativo. No le puede decir change the driver en una llamada. Tiene que decirle lo que debe hacer. ¿Qué utilizamos para decir cosas que son obligaciones? Things that are obligations or mandatories. Ay. Imperativo. Ah, no. Esos son para órdenes, instrucciones. Ah, el verbo, el presente continuo. No. Eso es for temporary situations or things that are happening now. Ah, lo voy a mandar al módulo 2 otra vez. Voy a escribir una carta ahorita. Señores de INSAFOR. La firma igual que no le ponen atención. Take it easy. You have to. Be. You have to. Have to. Obligations. Tienes que. You have to. Yes, teacher. You have to. Y eso ya lo vimos, me dice Silvia. Mire, tiene cara que nunca lo hemos visto. Mire. No lo tengo en mi cuaderno. You have to chance the driver. Change the drivers. Exactly. Change the drivers. You have, ahí se lo puse en el chat. You have to change the drivers. Change the drivers. Mm-hmm. You have to. Ah, Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez Hernández. Muchas thank you. Voy a tener que anotarlo aquí en un cuadritillo. Por favor, ahorita. You have to. Sí. You have to. Ok. Los dejo entonces, voy con otro grupo. ¿Eh? Bueno, gracias. Thank you. ¿Puedo hacer una pregunta? Do you have questions? Teacher, nosotros nos hemos basado en el diálogo en algunas cosas. Sí, está bien. Y ahorita ya vamos por las preguntas. Les tenemos que dar respuesta, ¿verdad? También. Sí, porque es una conversación. Pero solo dos, Batich. Dos, suficiente. ¿Para qué quiere más? Hasta mucho, teacher. Por el momento. Okay. ¿Me contesta, Cristina? Ahora usted misma. Hoy solo hago la pregunta. No, usted hace una pregunta y luego yo le contesto esa y después usted me hace la otra y yo le vuelvo a contestar. Okay. Solo escojamos qué preguntaríamos. ¿Ya revisaste tu internet? La conexión. ¿O ya reiniciaste tu internet? Primero que saber si está conectado. Ah, bueno, sí. Ajá. Y luego él le dice que lo reinicie. Okay, porque a veces eso pasa también. Conectado a internet. Ajá. Have you checked if hay una que nos dijo la teacher. Have you checked if the switch is on.
Okay, sí tiene. Lo único que Luis cuando utiliza can es de posibilidad. Can you do this? Can you do that? Y usualmente en las llamadas no utilizamos can. Porque es un poco informal, entonces utilizamos could, la versión formal de can. ¿Cómo sería? Ah, pero el compañero ahí escribió en el chat. Permíteme. Él acaba de escribir lo que acaba de mencionar. Ah, podemos usar el can. Sí, pero no. En este caso, en llamadas no lo podemos usar. No es... Se usa entonces, sí. No es tan común que lo usemos porque es bien. Let's me, así como está en el diálogo. Compañero, yo lo estoy escribiendo el chat, no sé si así está buena formulada la pregunta. Let's me. Sandra. Sandra. Hola. Ok, Sandra, la puse con Víctor para que trabajara usted en su conversación, ya que están en la misma, en el mismo lugar. Sí. Sí, es que solo yo la estoy haciendo. Yo todavía no, es que él se sentía un poco mal. Por eso se retiró un rato. Ok, entiendo. Ok, trate de terminarla entonces, Sandra, por favor. Allá nos trabamos, teacher. No sé, yo creo que él se fue al internet. Sí, vi que él se salió, José Matías. Deja, que por el internet. Sí, creo que se le fue el internet porque hablando estábamos. Sí, pero váyanse para su grupo. Igual, Sandra, váyanse para su grupo donde estaban. Porque teacher, los demás no han terminado. Eso? Sí, pute. Me voy a mandar para otro grupo. No, pero ya tenemos todo, teacher. Pero no puede estar acá porque los demás no han terminado. Ok. Did you finish? No, todavía no. Dos minutos todavía. Regalen unos minutos todavía. Sí. Va. Ya vengo entonces. I'll see you in a moment. Ya lo veo. Hasta allí llegaría. I'm trying to reset the router. Suerte. I tweet in this moment. Okay, I'll wait online. Yes, it is. Yes, it's already working by resetting the router. Okay, Marilyn, something else I can help you. Problem solved. Thank you. Glad to attend you. Happy now. Happy night. Happy night. Thank you. Happy night. Happy night. Very good. Yay. Uy, teacher, ahí está. Aquí estoy oyéndolas. Oh, vaya. Ya terminaron. A un equipo le falta todavía un poquito. Pidieron sí, tres minutos más. ¿Ustedes sí? ¿Ya la practicaron? Sí, ya la practicamos. Very good. So you will be the first one. Okay? Y ahí vamos a seguir con los demás, pero denme dos minutitos. Okay? A las 42 vamos a irnos con todos los demás y ustedes empiezan. Okay. Thank you.
Bueno, practiquemos otra vez. Bye. Good morning. My name is Marilyn. Good morning. Pero si no creo. For help bueno, you. No sé si es tan caro eso de la sonda. For help you. Igual tiene que salir el líquido. Es el día millones, antes de las instrucciones. Líquido como de My computer internet access. I see. Let me give you some. Quítale el I, Silvia. Donde dice, bueno, I see. A ver, ¿qué pasa? Let me give you some instructions to help you. Let me give you. Give you some instructions to help you. Instructions for. I see. Let me. To help you. To help you. Okay. Va. Va, entonces mañana voy a hablar y entonces se va a quedar dos días. Ahí. I see, let me give you some. Entonces se va a salir mañana. To help you. Okay. Internet. Puedes iniciar tu modem. Puedes reiniciar, ajá, por eso le digo de que la que puso el compañero, puedes reiniciar tu modem. You can reset your modem. Ajá, usted me responde. Entonces, you. Modem. En dos minutos vamos a irnos con todos los demás, ¿ok? Ok, teacher. Ya casi terminé. Y usted me responde antes que lo vayamos. Yes, I am. Yes. Yo lo yes. Yes, solo sí. Solo sí. Yes, ok. Yes, I. Yes. Se puede. Yes, okay. Yes, okay. Yes, okay. Hasta Lili la dejamos, compañera. Sí, porque ya no vamos ahí. Sí, vale. Claro que yes. Of course. Uy, le pegué. Vámonos, vámonos, Okay, we're going to wait for the others. Vamos a esperar a los demás. Cálmese, Luis, por favor. Siempre se desespera después de los breakers. Teacher, teacher, how do you say since? How do you say what? Since, así se escribe, since. No sé qué es un since. Espérenme que el compañero le escribió. ¿Qué es sense? Alguien que me diga, hay cosas que yo no sé. Dígame qué es un sense. Es algo tecnológico. Desde quiere decir sense. Ah, since, desde. Sí. Yo pensé que estaba una palabra de alguna computadora. Since. 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 Ah, solo sin. Sin, ajá. Yo pensé que sins. Alguna parte de la computadora o de, no sé. Ok.
Very good. Now let's go ahead. We're going, now that everyone is here, just one thing, guys. A veces los que se desconectan, que se desconectan de la clase y envían mensajes al WhatsApp, sí los veo, pero no les puedo estar respondiendo porque estoy hablando con los que están en la clase. Ok, entonces no es que no les quiera contestar porque tengo como 3 que se han desconectado ahorita por motivo, no 4, que se han desconectado por motivo de internet, de lluvia, pero no puedo estarles ahí dando asesoría personal, primero porque no hay nada que yo pueda hacer desde acá, right? There's nothing I can do. Si se les ve el internet, si no puedo hacer nada, si no tienen el link, sí, ahí es otra cosa, right? Cuando escuchen. Veamos, vamos a escuchar las primeras voluntarias que ya se ofrecieron muy amablemente, la señorita Maideli y la señorita Marilyn, right? We're going to listen to them, right, with their conversation. Escuchemos las preguntas que han creado, tratemos de captar la información que ellas nos van a proporcionar y el vocabulario nuevo, ¿ok? Yo voy a estar poniendo atención para escribir palabras que se nos, palabras nuevas o palabras, vocabulario que necesiten mejorar, ¿ok? Let's start. Ok, teacher. Good morning, my name is Marilyn. Good morning, my name is Maideli. How can I help you? I need help with my internet. The signal is low. Okay, I'm trying to reset the router. I try in this moment. Okay, I wait online. Yes, it's already working by restoring the router. Okay, Marilyn, something else I can help you? Problem solved, thank you. Nice to help you. Happy, happy night. Thank you, happy night. Very good. Very good. Thank you so much. Give them an applause to them, please. Now, they have three phrases that are very important. En la conversación decíamos, I like to report a problem with my computer, right? Ellas usaron una frase que ustedes podrían escuchar casi todos los días si trabajaran en tech support en línea. I need help with my internet. Right? I need help. Necesito ayuda. No sé qué hacer con mi vida. I need help with my computer. I need help with my cell phone. Es otra forma de report a problem, de reportar un problema. Okay, next one, se dice, please try to, turn on your computer, please try to reset the router, please try to connect the cables, right, please try to, intente, intente hacer esto, intente hacer lo otro, siempre que esté en su, haga esto, intente hacer esto, something else I can help you. Right. En esta parte solamente ellas les haría falta la última pregunta que pusimos aquí. Something else I can help you with. Algo más con lo que le puede ayudar. Something else I can help you with. Right. Sí, sí está. Sí lo dijo. Okay. Sí. Okay. Ah, pues ahí, ahí está. Something else I can help you with. Right. Glad to attend you. Happiness. Happiness, glad to help you. Escrito happy estaba, night. Pero no lo dije. Ah, okay. Something else I can help you with, right? Entonces, ahí está. Right? Esas preguntas. Muy bien, chicas. Vamos, Domingo dice que quiere participar. Ya levantó la mano. ¿Quién va con Domingo? Estamos bien participativos, entonces. Me llega. Así thank debe you. Ser, que la última semana, el examen de la última semana. Ahí tienen tres, sí, pero Domingo no lo oímos, Domingo, hoy sí, ya. Como no digo nada, puedo estar participando. No, está. Por poner una mano, dar que aceptar. ¿Cómo? ¿Puedo presentar? Sí, claro. Miren, ve, uff. Nice conversation. Ah, está difícil.
¿Está lista, Alma? Yes. Okay. Good evening. This is Alex for Tech Support. How can I help you? Hi, Alex. This is Alba. Hi, Colin from Accounting Department. I need to report a problem with my computer. What is it, Alba? I don't have internet access. I see. Let me ask you some questions. Oh, of course. Did you check the Google page? Yes, I checked my page. I don't have internet access. Okay, did you check if the Wi-Fi is connected? No, I don't use the Wi-Fi. I use the Wi-Fi. I put through this technician. Okay. Domingo. Good evening. This is Domingo from the shop of Hong Kong. I help you. I had a problem with my internet access. Excuse me, how are you connected to internet? I connected with Wi-Fi. To off the Wi-Fi icon, they turn on the Wi-Fi icon. I then in right now. Please check the Google page. Thank you. I had an internet. Sometimes else I can hear you, wife. No, thank you. Okay, very good. No le quita. Okay, very good. Thank you so much. Now, in here, we can see, right, the conversation, right? We need to practice pronunciation, right? For example, the word wire, right? Wire. Right? La conexión que le ponemos a la computadora desde el router, el cablecito, wire. I don't have wire. I have Wi-Fi, right? Very good. Wire. Then, again, tech support. Right, tech support. Very good. And we go with, for example, with the question, I did it right now. It's better if we say, I just did it. I just did it. Right? Porque right now significa ahora. Lo estoy haciendo. Entonces usamos present progressive. I'm doing it right now. Right? En cambio, si decimos, ya lo hice, I just did it. I just did it. Anoten eso. ¿Ya lo hiciste? I just did it. Ya lo hice. I just did it. Exactly. And yeah, that would be it. Very good question, right? Si gustan, tomen el screenshot, por ejemplo, de conversación. Tiene problemas de spelling. Check, connected, Wi-Fi. Right? Wi-Fi no se escribe así. And with, very good. Very good. ¿Ya le tomaron el screenshot los que estaban ahí? Yes. No solo el grupo, sino que todos los demás. Muy bien. Yes. Congratulations. Very good. Another group. Ahora sí. Alfredo ya lo puede quitar. Okay, very good. One more group. Un grupo que tenga una conversación chiquita. Nos quedan 6 minutos. Okay, Cristina. Very good. Let's listen to Cristina y los otros dos grupos los vamos a dejar para mañana. Cristina y Nancy, con la ayuda de Luis, right? En el backstage. Good afternoon, this is Cristina from Tech Support. How can I help you?
Hello, Nancy. This is Christina. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my internet access. Thing was, I am not internet, Christina. It is 8 a.m. Can I help you? No. Can I ask you a question? Do you have your house cable connect? Yes, I have it connect. You can transfer your money? Yes, okay. Finish, teacher. Very good. Give them an applause. Very good. Now. Cable, creo que no se escribe así, ¿verdad, teacher? Cable se escribe de la misma forma que se escribe en español. It's cable. Okay. It's the same way. Ah, no, solamente dicho. Ya no. Ok. Cable es de la misma forma, pero la pronunciación es distinta. Right? In this case, we call it cable. Cable. Cable, yes. That's the way we're going to call it, cable. Now, we have phrases there, and it's also for Alba, right? Con alguien o con algo se dice with. I have problems with my computer. Porque dijo varias veces con, I have problems con my computer. Right. So please check on that. And in this conversation, it was really good. Right. We have human resources. Resources, recursos. Resources. Human resources. Yes, recursos se dice así, como recursos naturales, natural resources. Right. Yeah. Recursos humanos, human resources. Right. Es lo mismo. Resources. Then there is a phrase that Nancy said. Right? Since when you don't have internet access? Since when? Desde cuándo? Since when? O desde qué hora? Since what time? Pero vamos a utilizar mejor since when. Ellas lo utilizaron what time. Okay. Pero lo vamos a utilizar when, y recuérdense que cuando utilizamos when, podemos responder con una hora, porque se refiere a periodo de tiempo. Right? Since when? ¿Desde cuándo no tenés internet? Oh, since today in the morning, since today in the afternoon, since 5 p.m. Right? Your answer will be okay if it's regarding with time. Since when? Your computer doesn't work. Since 5 p.m. Right? And the last one, yes, I have it connected. Yes, I have it connected. So, very well, right? Now, ahora que está la mayoría, vamos a parar acá con la clase. Ahora que está la mayoría, recuérdense, esta es la semana 4. Esta semana tienen que entregar su examen final. El viernes es el último día de entregarlo. Como les mencionaba, lunes, martes y miércoles sí les voy a poner preguntas. Jueves y viernes no, para que se concentren en el examen final. El examen final consta de 4 secciones, ¿ok? Van a tener sus tareas de toda la semana, las 5 tareas, y el examen pues consta de 4 secciones. No se les olvide hacer las 4 secciones, porque a veces solo hacen una y tienen 2.5, y no, con 2.5 no pasa. Tienen que ser 8 por lo menos, o sea, 80 puntos para pasar, ¿ok? Y las tareas también tienen que presentarlas. Esta semana también van a recibir la encuesta. ¿Se recuerdan de la encuesta de la vez pasada? Los que no estuvieron acá y tal vez estuvieron con otro módulo, van a recibir una encuesta de INSAFOR. No la llenen, por favor. La vamos a llenar en clase. ¿Ok? Igual que como hicimos la vez anterior. Para los que son nuevos, Karina, Nancy, Marlon, Walter o Alberto, no vayan a llenar, por favor, su encuesta. La vamos a llenar durante la clase. Les van a llamar para ver si ya la recibieron, si ya la van a llenar. Sí, digan, ya la recibimos, pero la vamos a llenar en clase. ¿Ok? Porque yes, ya la van a estar recibiendo. Si no es mañana, es el miércoles. ¿Y las otras encuestas, la que llenamos nosotros okay, solos, esas sí, la van a enviar? ¿Cuál llenamos eso? A mí ya me la enviaron. Una que enviaron primero, después de la que llenamos todos juntos.
Ah, la de usted, teacher. Que hablaron mal de mí. Sí. Ah, sí, ya tendrían que haber. Ya tendrían que haberlo enviado. Esa sí, la que es para el profesor. Sí, esa es la. Ajá, esa la tiene. Pero ya le enviaron. No vean. Sí, ya le enviaron. A mí no me han enviado nada. A mí ahora me hablaron de que no tenía los documentos. Pero ya los había mandado desde el jueves. Vaya, pero óigame. Si ya les enviaron la donde me califican a mí, esa la pueden llenar. Pero la que no pueden llenar ustedes solitos es la de INSAPOR. ¿Ok? Pinche, pero a mí no me ha caído eso. Revise su correo bien y revise su correo en el spam. ¿Ok? Cuando ya haya revisado, me dice. Porque a veces se va para el spam. Okay, la que para el profesor, esa la podemos llenar ya. Sí, la que es para el profesor, esa sí, dale, no hay problema. Ahorita, sí. Vaya, Alba Dinora, present. Alfredo, Carla, present. Carlos, present. Cristina, Domingo, present. José Matías, present. Karina, Kenneth, present. Luis, Marilyn, present. Marlon, Maideli, Nancy, Sandra, present. Santos, Silvia, Víctor, Silvia, él fue Silvia, Víctor, Walter y William. Present. Chicos, M aquí. Me hacía falta el M aquí. Ok. Perfect, guys. See you tomorrow. Este día le corresponde a Marilyn. Si Marilyn se va a quedar, díganos ahorita rapidito para que se quede alguien más. ¿Y okay, los demás se pueden retirar? Have a beautiful night. Yes, teacher. Me quedo. La de la profesora, la de devaluación suya no la han enviado. Por lo menos yo no la tengo. Ya revisé todo. Ok, vamos a ver mañana. Ok, yo le voy a revisar. Bye. Bye. Bye, bye. Bye, Marlon. Bye, Kenny. Bye, William. Bye, Marlon. Sáquelo, teacher. Sí, me tocó porque ni modo. No se sabe. Como no están en clase. Okay. No, dígame, Marilyn. Teacher, mire, fíjese que esta semana a mí se me va a complicar bastante porque mañana es antepenúltimo y miércoles último día de IVA y estoy bien. Estoy saliendo casi entre las 8 de la noche y vengo en tráfico, casi una hora me tardo de San Salvador para acá. Vivo por Lourdes, todos los chorros me lo atravieso. Y jueves y viernes tengo un seminario. Jueves y viernes tiene seminario. Tengo seminario, el seminario es de 6 a 9. Entonces, no, ahí no sé cómo va a estar el otro seminario. Voy a tener que estar con los dos. Sí, vaya, lo que podemos hacer es que la primera hora son. Son 20 horas de seminario y o sea, abarco jueves y viernes la otra semana, menos mal. Ay, no. ¿Verdad? En este caso, lo que podemos hacer, Marilyn, es que la primera hora, de oyente, ¿verdad? De la primera hora que va a ir, así como hizo hoy, yo voy a hacer de cuenta y caso yo que desde mañana en adelante toda la primera hora va a estar de oyente. Para no es que no la voy a tomar en cuenta, sino que para estar sabedora que por eso no va a contestar, ¿verdad? Y porque ya sabemos que no es lo habitual en usted, sino que siempre está conectada antes de la clase. Lo único que para el viernes, que nos toca responder la encuesta, todavía no me han dado, ¿cómo se dice? Horario. Como ya ve que nos dan una hora específica en la que vamos a responder la encuesta. Y como va a ser su seminario, lo que voy a hacer es que usted ya sabe cómo responderla, ¿verdad? Porque ya estuvo conmigo. Y voy a estar ahí en WhatsApp, por si acaso nos toca antes de las 9 de la noche, ¿verdad? O cabalito después de las 9 para irle contestando, para que usted no vaya teniendo ningún problema, porque el viernes sí tiene que estar para contestar la encuesta. Porque cuando no están,
Ese es como uno de los requisitos que el INSAFOR nos pide, porque si el estudiante no llena la encuesta, ellos asumen que prácticamente el estudiante no fue el que llenó la encuesta. No sé si me entiende. Ellos quieren ver cuando el día de la encuesta, quieren ver que los estudiantes estén ahí llenándola. Más que todo porque están enamorados. Y va a ser hasta el viernes, no va a ser jueves. No va a ser jueves, va a ser viernes. Sí. O solo que el viernes se conecte por lo menos en esos 15 minutos. Sí, sí, yo creo que de las 8 en adelante creo que voy a poder, pero la primera hora voy a ver, voy a tratar ahí, voy a apagar la cámara de un lado, la voy a encender de otro y así voy a estar, porque es un seminario con el Consejo de Vigilancia, es la entidad que nos regula a nosotros. Por ley de la encuesta. Son los meros macizos los que nos van a dar ese seminario. Entonces no sé qué indicaciones van a dar porque comienza después, ¿verdad? Así que ese es el problema que tengo. Gracias por comprenderme y pues ahí estoy. Me está costando, me estoy quedando atrás con el vocabulario. O sea, ya siento que lo entiendo mejor escrito y escucharlo me cuesta bastante y me cuesta entenderlo. Escrito lo entiendo más. Pero yo creo que es porque me estoy quedando atrás con mucho vocabulario que para todos es normal, pero para mí después de 25 años es como que fuera primera vez, entonces no me cabe todo en la cabeza. Lo que puede hacer es que cuando tengo, yo sé que paso ocupada, ¿verdad? Pero cuando tengo un chancecito, la palabra nueva, una o dos palabras nuevas que haya aprendido en este día, por ejemplo, trate de hacer una oración. Trate de usarla en una oración común para que usted diga, tal vez la puedo usar aquí, o para que usted vaya tratando de, o vaya internalizando prácticamente la oración. Sí, pero sí, yo siento que en 2 horas es bastante todo lo que aprendemos. Y si no lo practicamos, o sea, se acumula y se va olvidando. Si no practico, no practico, se olvida lo primero y ahí estoy. Entonces yo siento que he aprendido un montonazo y no lo repaso. O sea, no lo puedo repasar. ¿Sabes qué puedo hacer con vocabulario básico para que se vaya acostumbrando también? Cuando en el fin de semana, lo que hacía yo, por ejemplo, era que yo le ponía pedacitos de tiro para no gastar post-its. Pedacitos de tiro a todas las cosas. Por ejemplo, donde sea el laptop le ponía computer. Mira, teacher, si aquí tengo mis láminas y ahí voy hasta en bolsita las he guardado porque ahí tengo todas las reglas, todo con fluorescente, todo así. Porque cuando en la clase ya estoy hojeándome yo misma y viendo todo y ayudándome con las páginas. O sea. Sí, porque y ahorita que ya vamos al nivel 3. Más información, más tiempo gramaticales. Pero ahí vamos a ir, ¿ok? Si tiene preguntas, hágala. Por ejemplo, ahora su conversación estaba bien, bien bonita. Lo único que siempre, como dice usted, la pronunciación es la que nos cuesta también. Sí, sí, yo siento que me he quedado en lo básico, o sea, lo básico. No, pero ahorita estamos en básico. Preocupémonos si vamos al nivel 6 y estamos de la misma forma. Ahí sí. Si ya vamos al nivel 6... porque son 6 niveles básicos. Si vamos al nivel 6 y todavía nos sentimos igual, ahí sí nos vamos a preocupar. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Bye. Gracias por todo. Igual, Marily. Pase buenas noches entonces. Buenas noches. Nos vemos mañana. Primero Dios. Primero Dios.